Uh... लो न जानाति तव समापन दृष्टो मया तव महाकाः योगेश्वर कालकाल योगेश्वर काल काल Namaskaram, a todos ustedes, a todos los que están aquí y en cualquier otra parte en que estés. Primero pensé que te torturaría con algunos poemas para ti. Este se llama Lila. Lila significa juego. La única razón por la que todos los seres humanos en el mundo no pueden realizar todo el potencial de su ser es por la ausencia de lila. En el sentido, son demasiado serios sobre sí mismos. Puede que tomen otros seres a otras vidas a la ligera, ¿sabes? Podemos cortar en trozos mil millones de otros animales y comerlos. No hay problema. Pero no pueden tomarse a sí mismos a la ligera. Ese es el problema. Lila. To know the profound playfully, to know the profound playfully, if only you had a joyful mind, a heart with overflowing love, a burning intensity in your body, you would be playful with life and death, matters of here and hereafter. To know the profound playfully, if only you had a joyful mind, a heart with overflowing love, a burning intensity in your body. You would be playful with life and death, matters of here and hereafter. <clears throat> Este se llama bonding, que es uno de los impedimentos que las personas crean para su ánimo juguetón, porque, porque no comprenden un vínculo y el significado de un vínculo en el proceso de evolución de la vida, de florecimiento de la vida, de la vida alcanzando su dimensión última, el significado de vincularse. Mientras las personas intentan poseer su vínculo, se convierte en una atadura. Una atadura significa que no hay posibilidad. The body bonds with all that it touches. The body bonds with all that it touches. Mind a fickle friend, but the body solid in every sense. Every bond a sacred connection to Mother Earth. The body bonds with all that it touches. No, I'm sorry. The body bonds with all that touches it. Mind, a fickle friend, but the body, solid in every sense, every bond, a sacred connection to Mother Earth. Whether you will touch it in your awareness or you will touch it in your grave is a choice, so many choices. Life is full of choice. Este se llama Of Nations. National borders, not to cut the world into useless scraps of geography and endless prejudice. National borders, not to cut the world into useless scraps of geography and endless prejudice. Nation needed to keep the colorful tapestry of human history and ingenuity of culture and languages. Nation needed to keep the colorful tapestry of human history and ingenuity of culture and languages. Borders of nature. I'm sorry. Borders of nurture and bonding, not of dominance and bombing. Borders of nurture and bonding, not of dominance and bombing. Bonding Not bombing please bueno hoy es uh, el 75 aniversario del bombardeo de nagasaki los bombardeos de Hiroshima y nagasaki han sobresalido como dos bloques terribles en la historia de la humanidad en los que nuestro conocimiento científico recién adquirido lo usamos de la manera más devastadora y desastrosa. Bueno, a partir de eso, pensamos la paz solo puede lograrse mediante la disuasión. Bueno, por desgracia, es verdad. Simplemente porque entendemos las fronteras como absolutos. No entendemos las fronteras como una forma de preservar la variedad en este planeta. No entendemos las fronteras como una forma de nutrir las múltiples formas en las que ha ocurrido la evolución humana. Las culturas humanas han evolucionado, los idiomas, la literatura, muchas, muchas cosas han sucedido dentro de fronteras cerradas, ya sea que se haya trazado una línea real o no. Ha habido naciones justo desde el principio de la humanidad. Así que nutrir estas fronteras es bueno porque hoy lamentablemente a través de debido a la cultura de internet, la gente piensa que todos deben ser iguales. Bueno, si todo el mundo se vuelve igual, ya sabes, si te vistes igual, hablas igual, comes igual, te volverás como un ejército y ese es un proceso peligroso. Cuando toda la población se convierte en un ejército, es un proceso peligroso porque, ¿qué es un ejército sin la capacidad de pelear? ¿De qué sirve un ejército sin la capacidad de pelear? ¿Y de qué sirve la habilidad de pelear cuando no puedes pelear? Necesitas oportunidades para pelear. Bueno, hemos sido muy innovadores acerca de estas oportunidades porque muchas personas predijeron que después de la Segunda Guerra Mundial, tan desastrosa como fue, no creemos que ocurra otra guerra en 100 años. Pero la realidad es, no ha pasado un solo día desde entonces en el que no haya habido alguna batalla, alguna pelea, alguna parte del mundo sin... Por razones nacionales, no por razones religiosas, raciales, de casta, otras razones, la gente se dispara entre sí todo el tiempo. Pero por razones nacionales, la nación como la causa de dispararle a alguien, no ha habido un solo día de descanso desde 1944. Entonces esto es algo que tenemos que observar como seres humanos. Cuando digo un ser humano, la palabra ser se lanza al aire con demasiada liberalidad sin comprender que ser un ser es el mayor privilegio en este planeta. Ninguna otra criatura es un ser, es un humano el que es un ser. Lo que esto significa es nosotros tenemos la opción de ser como queremos ser. Que lejos de eso está la población humana en general, desafortunadamente. Porque si realmente ejercemos la elección de ser como queremos ser, estoy seguro de que todos tienen suficiente inteligencia, todos independientemente de quienes sean, todo el mundo tiene la inteligencia suficiente para ver que es mejor ser de un modo agradable. Que de un modo desagradable. Pero por alguna razón creo que te mereces lo desagradable. Así que elijo ser desagradable. Esta es la posición de los seres humanos individuales que se organizan en grupos más grandes ahora mismo. En este mundo los grupos más grandes son probablemente las naciones y quizá las religiones. Lo desagradable lo dispensamos gratis, lo agradable lo reprimimos pensando que será útil en la tumba. Hay muchas, muchas razones para esto, pero fundamentalmente no hemos ejercido esta lección fundamental que es que es una consecuencia de la evolución de la vida en este planeta, que nos ha traído a este nivel en el que realmente podemos elegir cómo ser, cómo pensar, cómo sentirnos, cómo ser ahora mismo. Ninguna otra criatura tiene esta opción, porque son guiados por las compulsiones de sus necesidades fisiológicas. Nosotros también tenemos necesidades fisiológicas. No es que puedas vivir completamente libre de necesidades fisiológicas, las tienes, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que tus necesidades fisiológicas no se reflejen en tu espacio psicológico. Tus compulsiones fisiológicas no se reflejen en tu espacio psicológico. Si haces al menos esto, que hay un poco de distancia, Hemos estado tratando de hacerte esto por muchos, muchos años hasta ahora. Si hay un poco de distancia entre tú y tu cuerpo, entre tu cuerpo y tu mente hay un poco de distancia, las compulsiones de tu fisiología no se reflejarán en el espacio psicológico una vez que las compulsiones del cuerpo no se reflejan en ninguna parte. Entonces eres un ser, esto es todo lo que se necesita. Pero, cuando constantemente... ¿Cómo sucedió esto? Una flor tropical. Así que estamos constantemente elogiando nuestras limitaciones. Constantemente hacemos como si las limitaciones fueran poder. No. Ser sin ningún sentido de limitaciones dentro de ti es el poder supremo. Una vez más, el poder no significa sobre alguien más. Una forma poderosa de existencia no significa que domines a alguien o... Que puedas aplastar a alguien. Ese no es el punto. Si tienes suficiente energía, si este árbol tiene suficiente energía y poder dentro de sí mismo, no vendrá y te golpeará. Se necesitará que un ser humano rompa una rama y te golpee. Él solo quiere crecer a su máximo tamaño y posibilidad. Esa sería su aspiración. Si solo tuvieras esa cantidad de inteligencia, esto sería muy simple. El poder dentro de ti es para ver que este ser brille de una manera gloriosa. El sol brilla. Una maravillosa mañana soleada aquí afuera. Bueno, no necesariamente piensa que debe haber fotosíntesis. Tú debes tener vitamina D en tu estúpido sistema. Nada de eso solo brilla, todo sucede. Esto es todo lo que tiene que hacer la vida. Este es el privilegio que la naturaleza le ha brindado a un ser humano, que eres un poco más, significativamente más que un proceso fisiológico. Esto significa llegas al lugar donde tu existencia no se trata de lo que... Estás haciendo físicamente, tu existencia se trata de cómo estás haciendo ahora mismo. Es en este contexto, solo cuando esta dimensión se convierte en una aspiración dentro de ti, solo cuando esta dimensión de alguna manera te ha inspirado a buscar ser más allá de las mecanizaciones físicas de la vida, que son necesarias, por supuesto, sin la plataforma física no hay vida. Pero, solo cuando esto sucede, un guru se vuelve relevante. En Estados Unidos, esta es una palabra de cuatro letras, gurú. Escuché a alguien muy popular, un presentador de televisión, diciéndole a alguien algún tipo de maestro espiritual, un maestro espiritual local. Y cuando están presentando a esa persona, entrevistando, este presentador de televisión dice, ¿no eres un gurú, o oh, sí? Es una palabra tan sucia. Entonces solo es una palabra sucia porque eso es lo que significa gurú, aquel que disipa la oscuridad. Hace apenas unas horas estaba oscuro aquí, la oscuridad se ha ido no por algo, simplemente porque salió el sol. Entonces a lo que nos referimos como un guru no es una persona. Bueno. Porque ¿quién es ese otro tipo que me habla así? En un espacio abierto porque hay un eco así y los árboles me están devolviendo lo que digo. Otro guru, ¿ves? Bueno, ¿qué disipa la oscuridad? Bueno, en el mundo físico, solo la luz disipa la oscuridad. Dentro de ti no puede entrar la luz. La luz del sol, quiero decir, la luz del sol o la luz eléctrica o la luz de una lámpara no pueden entrar por fortuna. Porque la gente, ya sabes, en los lenguajes humanos hemos usado estos términos. Creo que fue Pantayali quien cometió el primer error. Él dijo, si te sientas quieto, entonces surgirá una luz dentro de ti. Desde entonces todo tipo de idiotas empezaron a ver toda clase de luz dentro de ellos mismos. Vayas donde vayas y dices, lentamente ha acabado con esto en los últimos 30 años, creo que ha bajado bastante, pero había una época, a cualquier lugar que vayas y digas, yo medito, ¿ah, viste la luz? Bueno, ¿por qué diablos trataría de ver luces con los ojos cerrados? Si abro los ojos, hay suficiente luz por todas partes. Bueno, él dijo esto porque habla de porque sabe que tu mente es una consecuencia de una cantidad enorme de cosas acumuladas. Es como este estanque. Este estanque se ve turbio todo el tiempo. Pero normalmente si lo dejas quieto, todo el sedimento se asentará y el agua se aclarará. Pero si tomas un palo y lo revuelves, una vez más el barro se levanta. Entonces en ese contexto él está diciendo, si toda tu vida tuviste una mente turbia, si simplemente te sientas quieto, si le das suficiente tiempo, todo el sedimento se asentará y habrá claridad. De repente ha llegado una nueva luz. Es una metáfora. No hay otra manera para que un ser humano comprenda que puedes ver mejor. Puedo ver mejor significa hay luz. Eso es lo que significa. Entonces en ese contexto él dijo, surge una nueva luz dentro de ti. También te recordó que tus problemas no se han ido. Solo te da una nueva luz. Eso significa un destello. Todo el fango kármico todavía está ahí. Ese es un nivel de trabajo diferente. Pero al mismo tiempo si aprendes a no meter la mano y agitarlo cada otro día. Entonces, incluso si está allí, ¿cuál es el problema? Todo el fango es solo riqueza de experiencia. Yo, alguien me acaba de enviar un video sobre un tipo, ya sabes, en términos muy simples, está compartiendo lo cual es maravilloso. Él dijo, ya sabes, él está manejando cosas uh, orgánicas. Dijo casi que lo pone como en en lo que se considera ciencia hoy en el mundo, lamentablemente. Él dice, mira, la vaca es la mejor máquina que tienes. Así que cuando da a luz a un ternero, te da la leche durante siete u ocho meses. Una vez que se acaba la leche en la India, pensionamos las vacas y las alimentamos. No las matamos, eso es lo que está tratando de decir. Pensionamos las vacas y las alimentamos. Y si le doy de comer tanto... Ella va por la ciudad y recoge todos los residuos vegetales de todos lados. Ahora la alimento a las 10 de la mañana y para las 5:30, 6 de la tarde saldrá estiércol. Entonces, este estiércol es muy rico en metano. El vegetal no es rico en metano. Esto es muy rico en metano. Tengo una planta de gas gobar, lo pongo allí y genera gas y genera luz. A las 6:30 de la noche, mis luces están encendidas. Y tomo este residuo que sale de la planta de gas Gobar y lo pongo allí en el pozo de lombrices de tierra. Y en 72 horas, el abono más rico posible que puedas tener, el compost de lombrices, el vermicompost, está listo. Inmediatamente lo puedo volver a poner en la tierra. Y en caso de que haya algo que la vaca no pueda comer, entonces tengo pollos. A los pollos les gustan los gusanos, la mayor parte de su dieta son gusanos, entonces si solo dejas algo allí, se pudre, vendrán gusanos, la gallina se lo comerá y transformará los gusanos en un huevo en 24 horas. No existe ninguna máquina en el mundo que pueda convertir gusanos en huevos, entonces cuando comes omelette, en realidad estás comiendo gusanos después de 24 horas. lo explica de una manera muy simplista, pero es verdad. eso es lo que sucede, de acuerdo? entonces, lo que es comida se convierte en otra cosa, lo que es barro se convierte en comida y así sucesivamente en todo este proceso de la vida. en el momento en que tomas demasiado en serio tu individualidad, te conviertes en un ser opaco. porque eres opaco. la luz del sol no entra en ti. ¿Por qué la luz del sol atraviesa este aire? Aunque el aire está en todas partes, ¿sabes esto? Hola. Atraviesa el aire de tal manera que no puedes verla, aunque es vital para tu existencia. Pero ¿por qué no te atraviesa a ti? Porque eres opaco. Físicamente eso es bueno. La opacidad física está bien. Pero si te vuelves opaco como ser, entonces necesitas algo de golpes. Entonces, el guru como persona. Bueno, no voy a hablar de otros porque pueden tener sus propios trucos, así que no quiero explorar y abrir esas cosas porque no sabemos qué estrategias tienen. Porque soy como soy. Mi personalidad está cuidadosamente diseñada para que sea difícil sacar cualquier conclusión y te mantenga constantemente confundido porque si has concluido, tu puerta está cerrada. Si estás un poco confundido, supón que no sabes si es de día o de noche, ¿te gustaría abrir la ventana y ver, no es así? Si estás seguro de todo. Nada. Entonces, mi personalidad es un golpe en la puerta. Pero tu maldita puerta se abrirá? Esa es una gran pregunta. No, Sadhguru, de vez en cuando abro y cierro, abro y cierro. Bien, es por eso que tienes que estar con la persona todo el tiempo. Pero si te abres, abrirse significa solo esto. Tu lodo se asentó. Ni siquiera se ha ido, ni siquiera espero que todo se vaya. Está sentado, no surge todos los días. Se asentó en el fondo del lago. No hay problema, el agua clara está ahí arriba. Debemos entender. La hermosa agua clara de un lago que quizás hayas visto, el agua cristalina o en un río. Hay un montón de lodo en el fondo, pero lo mantuvieron abajo. ¿Por qué lo mantuvieron abajo? Hay agua hermosa y potable. Similarmente, no es necesario que debas lavarte por todos lados. Eso solo es necesario si queremos hacer cosas más allá de tu bienestar. Que tu preocupación por el proceso espiritual no es solo tu bienestar, tu realización, quieres volverte un instrumento. Bueno, eso parece muy difícil en el siglo XXI: convertir a alguien en un instrumento, porque un instrumento debería ser. Supón que eres un cirujano. Tienes una aguja, quieres coser, pero la aguja decide de repente que quieres ser una tijera. Peligroso. Esta es la experiencia de un gurú en el siglo XXI. Especialmente un místico que quiere hacer algunas cosas más allá de solo el bienestar. Entonces, ese es un problema diferente, pero solo para traerte claridad y bienestar y para tu propia realización, todo lo que necesitas hacer es asentar el fango. Para asentar el fango no tienes que hacer nada. Si no te metes con él, se asentará. Todos los días esto se ha convertido en un... Ayer le dije a alguien, eres un descendiente de Sigmund Freud. Todos los días recoges tu fango y crees que lo estás analizando. Todo lo que estás haciendo es, lo estás revolviendo por todo el mundo. Con esto, si alguna vez piensas que habrá claridad en tu vida, te deseo lo mejor. Estoy haciendo esto, no esto. Debes notar eso. Algún día te iré. ¿Por qué? Todo lo mejor porque serás un desastre eterno. Solo entiende esto. Porque no has entendido los fundamentos del mecanismo humano, especialmente de tu espacio psicológico. Ahora todo el mundo está en internet. Todo el mundo conoce la función renal. Esto, esto, todo tipo de nombres químicos. Todo el mundo lanza. Rubina, Dije, ¿dónde diablos viste? Deja solo a los médicos. Tú solo dices, esto duele, esto duele, esto duele. Puedes decir eso. No dices todas estas cosas porque no sabes una maldita cosa al respecto. Es lo mismo en el llamado mundo espiritual del siglo XX. Todo el mundo habla de aura, chakras, energía y cómo están limpiando los chakras, alineando los chakras, alineación de llantas, ya sabes. Esto te va a afectar muy severamente porque todo lo que haces es revolver el fondo del lago. Siempre serás un lago turbio, nunca serás agua clara. La diferencia entre el agua clara y la turbiedad es solo que una ha permitido que se asiente, la otra, solo porque hay turbiedad, florecen todos estos lotos y lirios, ¿no es así? Aquí en este lago, si tú si lo lavas y limpias el fondo del lago, ¿qué saldrá de esto? Nada saldrá de esto, será un tanque de agua, no será un lago. Entonces está bien, hay una gran cantidad de fango. Pero no hay necesidad de sacarlo a la superficie porque es de lo más útil donde está. Si sube a la superficie, lo bloquea todo. Entonces un guru es una presencia, no una persona. Una cierta energía, una cierta posibilidad. Para hacer uso de esto, todo lo que tienes que hacer es abrir tu puerta. Todo lo que tienes que hacer, abrir tu puerta. Sadhguru, ¿cómo abro mi puerta? ¿Sabes, Hanuman? abrió su pecho, ¿debería ser eso? No, no, no quiero ver toda esa fealdad dentro de ti. Eres bastante feo por dentro, ¿sabes? Es un gran mecanismo, pero no estético. Hola. Fisiológicamente estoy diciendo. Nadie quiere abrir el estómago y mirar dentro. No hay nada muy bonito allá adentro. Sí, cosas útiles, pero no bonitas. Así que... Abrirse no significa que hay algún mecanismo que tengas que abrir. El único obstáculo eres tú. El único obstáculo eres tú como persona. La razón por la que a alguien se le llama gurú y a otro no es simplemente porque uno tiene una personalidad que es opaca, se interpone en el camino. El otro o se ha vuelto transparente o ha aprendido a hacerse a un lado. Debes hacer una de estas dos si te vuelves absolutamente transparente. Entonces habrá una cierta cantidad de pérdida funcional en el mundo. Entonces en esta etapa para la mayoría de las personas es mejor aprender a hacerse a un lado. Debes intentar esto la próxima vez en tu casa cuando llegue un invitado. Abres la puerta pero te interpones en el camino. Entenderán claramente que este no es un hogar que los acoge. En el momento en que abres la puerta te haces a un lado. Este es un sentido básico que tiene todo ser humano. Así que la personalidad de un gurú es solo un golpe en tu puerta. Cuando escuches el golpe debes hacerte a un lado. Como he dicho repetidamente, he iniciado a más personas que no he conocido, que personas que he conocido. Creo, en los próximos meses estoy viendo. ¿Cómo llevar esto al siguiente nivel? Utilizando la tecnología. Porque si la gente puede usar su conocimiento y tecnología científica para quemar una ciudad o dos, pensé que podemos usar la tecnología para iluminar de verdad a millones de seres humanos. Estoy viendo, mira, la única restricción que. ¿Por qué es que no podemos sentarnos aquí, en este darshan, y simplemente iniciar al mundo entero? Mm, en una posibilidad meditativa, o digamos Shambhavi Mahamudra, ¿por qué no puedo iniciarlos a todos de inmediato? El problema es que están. Hay asuntos evolutivos ahí. Están distraídos. No están enfocados. Si puedes hacer que todo el mundo se enfoque por un poco periodo de tiempo, mi idea de un poco de tiempo es de tres, cuatro horas. Si puedes mantener a toda la población absolutamente enfocada. Ahora mismo, en esta mañana, podemos iniciar el mundo entero en una práctica. Créeme, podemos demostrártelo. No saben que les estamos enseñando, simplemente se mantienen enfocados. Pero. Luego de tres o cuatro horas, ellos sabrán cómo hacer Shambhava y Mahamudra. Podemos hacer esto. Pero, ¿cómo conseguir que se concentren incluso cuando están en tu presencia física? Ya sabes, en estos días, no es solo tu cuerpo el que te pica. La pantalla, la pantalla del teléfono siempre te está picando. Hola. Ping, ping, tin, tin, y sigue, tienes que hacerlo y si no sucede te preocupas porque no sucede, porque nadie te presta atención, porque nadie te envía esto y esto y esto y en Estados Unidos esto, porque nadie te envía alguna señal, porque culturalmente ha sido entrenado para buscar señales en todas partes, las está recibiendo. Bueno, si puedes mantenerte enfocado, esto se puede hacer. Haremos un esfuerzo a gran escala en esta dirección donde podamos iniciar una gran masa de gente. La lucha es hacer que se concentren. Entonces todos nuestros ishangas, nuestros maestros, trabajarán para lograr que un número sustancial de personas se mantengan enfocadas y luego los iniciaremos sin presencia física. Este será un paso significativo. Gracias al virus es que estamos haciendo este esfuerzo. Siempre ha estado en mi mente, pero ya sabes, lo hemos estado haciendo con presencia física. Así que realmente no hicimos el esfuerzo necesario. Ahora estamos haciendo este esfuerzo y si logramos enfocarlos con éxito... Iniciarlos no es el problema, donde sea que estén, porque esto no es como una luz eléctrica. Puedo enfocarla aquí, puedo enfocarla detrás de la pared. Esto no es ese tipo de cosas. Está sucediendo. Todo lo que necesitas es enfoque. Si el enfoque está allí, la transmisión se hace sin esfuerzo. Donde no hay transmisión. No habrá transformación. Las enseñanzas pueden cambiarte, pero no pueden transformarte. La transformación ocurrirá solo cuando haya una transmisión de algo que abra diferentes posibilidades dentro de ti. Así que estamos en el proceso de, ya sabes, elaborar un sistema en el que podamos tener al menos entre 10.000 y 25.000 personas enfocadas al tiempo. Y los iniciamos, bueno, hemos hecho esto en presencia física para un número mucho mayor, pero en este momento las plataformas tecnológicas están limitadas a los números que mencioné. Así que esto probablemente sucederá en los próximos meses. Y uh, esta es una conmemoración lamentable. Celebramos aniversarios de todo. No celebres este día, este día debe ser recordado siempre, el día en que Nagasaki fue bombardeada. Eso también por casualidad, mira esto, no es que quisiéramos matar a la gente de Nagasaki, queríamos dejarla caer en otra ciudad. Y esa ciudad tenía demasiadas nubes ese día, en aquellos días los bombarderos... No tenían el tipo de tecnología que tienen hoy, tienen que verla físicamente. Así que había una nube densa sobre esa ciudad. Así que volaron a otra ciudad y la lanzaron allí. Hacerlo al azar es aún más cruel. Ni siquiera fue un esfuerzo concentrado para neutralizar algo. Fue un esfuerzo al azar. Está bien, bombardaste a alguien, ¿de acuerdo? O este tipo o este tipo, ¿qué importa? Dispárale a alguien. En estos días ves esto. Los tiradores llegan a los espacios públicos. No planean disparar contra alguien que sea su enemigo o alguien con quien tengan una pelea. Solo le disparan a alguien. Bueno, todo el movimiento que llamas o a lo que llamamos terrorismo es solo esto. Dispárale a alguien. Dispararle a esta persona en particular es enemistad humana. No digo que sea buena pero al menos está controlada por su propia naturaleza porque se centra en una persona específica. El terror es algo terrible porque dispárale a alguien, no importa quién, hombre, mujer, niño, si no encuentras a nadie, dispárale a los perros de la calle, cualquier cosa, dispárale a algo. Así que este bombardeo nuclear, que en 1945 fue una exploración nueva, en la ciencia y la tecnología era nuevo. Y simplemente bombardea a alguien y fue apodada hombre gordo, todos ustedes. Hoy es el día para que decidas por ti mismo que no serás un hombre gordo que representa una bomba, que golpea a alguien al azar. Estoy hablando de otra causa. Porque el 30% del mundo, de la población mundial, está hambrienta, desnutrida. Y más del 30% es obesa. Este también es un bombardeo al azar. Así que por favor, ocúpate de eso también. Y. Esa ciudad que se llama Kokura, que tiene nubes, hoy tenemos un cielo despejado, no sabemos quién tiene alguna intención para nosotros. Esa ciudad, Kokura, que estaba nublada, hoy se aprecia como la ciudad más afortunada del mundo, porque la bomba estaba destinada a ellos, pero le cayó a alguien más. Así que esta ha sido la naturaleza de la existencia humana que hemos organizado el prejuicio en forma de raza, religión, casta, credo y el nuevo racismo es la nacionalidad. Qué pasaporte tengo determinará a quién quiero matar. Sí, si tengo este pasaporte quiero matarte a ti. Si tengo otro pasaporte quiero matar a ese tipo. Entonces esta organización del prejuicio, el prejuicio está ahí y por desgracia en la mente humana los individuos pueden trabajar para trascender eso, pero cuando se organiza en estas formas, entonces esto no se experimenta como prejuicio, se experimenta como patriotismo, se experimenta como algo muy positivo. Bueno, lamentablemente las realidades del mundo pueden ser tales que todavía las naciones se enfrentan entre sí, pero debemos entender que todo esto tiene su origen en la organización de nuestros prejuicios. Hoy en día la supervivencia del mundo o la supervivencia de la nación pueden depender todavía de ello. Pero no es la aspiración de los seres humanos ver naturalmente cómo podemos vivir de la mejor manera posible, ya sea que suceda mañana por la mañana o dentro de 10 años o en mil años, pero no es importante que todo ser humano aspire que... De alguna manera te liberas tanto como individuo, como sociedad, como nación y como humanidad en este planeta. Porque esta aspiración no es mi idea. Esta aspiración es la base misma de tu ser, porque ser significa, ha evolucionado hacia un lugar donde no quiere enredarse. Bueno, porque te enreas en el reflejo de tus instintos fisiológicos y físicos de supervivencia. Es por esto sufrimiento sin fin. Simplemente sentada de pie la gente sufre. No es necesario que pase nada. Todo está bien. Sufrirán. Cuando todo está perfectamente bien, todavía sufren porque lo que anhela ser libre ha sido limitado por tu ignorancia. Bueno, hoy es un Darshan. Al aire libre, aquí estamos. Nuestro Mahima Hall, para aquellos de ustedes que no lo han visto, es un domo, un domo sin pilares, sin columnas. Probablemente uno de los domos más grandes del mundo, no lo sé con certeza, pero definitivamente de todos los domos que he visto, este es uno muy grande: 4000 metros cuadrados puede acomodar a un par de miles de personas sentadas en meditación, pero hoy debido al virus solo pueden sentarse 300 personas. Entonces los requisitos de infraestructura han subido por el distanciamiento social, o lo mejor es sentarse al aire libre. Así que aquí estamos, por favor, si tienes preguntas. Estoy esperando la pregunta. Pregunta. Esta pregunta es de Nisha de Johannesburgo. Namaskaram Sadhguru. ¿Cómo manejo a un miembro de la familia que, por cosas muy pequeñas, amenaza todo el tiempo con que su gurú me castigará? ¡Oh! Incluso recuerda casos en los que la gente ha tenido accidentes o ha contraído enfermedades porque no se llevan bien con él. Si bien estas pueden ser amenazas vacías, son bastante inquietantes y han comenzado a poner bastante nerviosos a mis hijos. ¿Cómo puedo convencer a mis hijos pequeños que su madre está a salvo? ¿Y cómo se puede manejar esta situación? Por favor, primero investiga tu familiar, sea quien sea. Tal vez tenga algunas conexiones con matones, no conexiones con gurús. Matones locales si tiene relaciones con ellos. Con eso puede provocar accidentes, puede provocar desastres. Cuando esto sucedió Shankaran Pillai fue a un banco a pedir un préstamo comercial. Tenía un negocio legítimo que funcionaba con éxito, solo necesitaba más dinero para avanzar y mejorar algunas cosas. El director del banco en su arrogancia, no, esto sucede normalmente, los hombres de negocios que valen millones van y se sientan con él. Gerente que no gana el 10% o ni siquiera tiene tanta educación, muchas veces actúa como si fuera el jefe. Ocurre en todas partes, en las oficinas gubernamentales, en los gobiernos, en los bancos, porque quien tiene la llave del dinero se agranda. Esto sucedió, incluso dentro de las familias, ¿de acuerdo? Entonces el gerente del banco dijo, no shankaran pillai dijo mira tengo un negocio legítimo tengo un negocio muy rentable todo lo que necesito es un poco más de dinero para seguir creciendo el gerente del banco dice no este era su banco pero ahora este gerente simplemente dice no sin consideración así que se fue a otro banco en el mismo en la misma calle fue y habló con el gerente y le dijo, ¿esto es lo que necesito? Ese gerente le dio de inmediato el préstamo necesario, entonces Shankaran Pillai fue al mercado de pescado, compró dos kilos de pescado podrido, lo envolvió en papel y... Se dirigió al viejo banco donde tenía una caja de seguridad. Sacó todos los documentos, todo lo que tenía ahí, y puso el pescado allí y lo cerró y siguió con su vida. Así que tu familiar solo trata de hacer eso, poner un pescado podrido en tu cabeza, ¿vale? Así que debes encargarte de eso. Porque la gente puede poner pescado podrido en tu casa. ¿Cómo es que permites que la gente ponga pescado podrido en tu cabeza? La gente puede ponerte pescado podrido en la cabeza porque no te estás haciendo cargo de tu cabeza en primer lugar. Lo dejaste en manos de otras personas. Es una propiedad muy preciosa. No importa si pierdes tu dinero. No pierdas la cabeza. Entonces, ¿por qué este familiar tuyo está en tu casa si lo está o si está de visita? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Sangre? ¿Dinero? ¿Qué es? Deshazte de eso. Porque alguien que te amenaza, obviamente no tiene ningún interés en tu vida. ¿Por qué lo llamas familiar? Dejemos que el pescado esté donde tiene que estar, como decía este hombre. Los residuos vegetales se convierten en estiércol, el estiércol se convierte en abono, el abono se convierte en alimento, o los gusanos se convierten en omelets. Asimismo, si el pescado podrido está en cierto sitio, será útil. La cabeza no es el lugar para mantenerlo, por favor. Esta pregunta es de Aditya de Mumbai. Namaskaram Sadhguru, has mencionado a menudo que la educación moderna mata el 70% de nuestra inteligencia. En la India también mata a unos 28 estudiantes cada día que se suicidan por presión académica. En un movimiento muy necesario, el gobierno de la India anunció recientemente cambios radicales en la política educativa por primera vez en 34 años. Tengo muchas ganas de conocer tu opinión sobre la nueva política. Bueno, la educación de la India. Durante milenios se llevó a cabo de cierta manera, donde la educación estaba diseñada para integrarte en el proceso de la vida, sin que el proceso de la vida te abrumara, que todos tuvieran libertad para elegir. Probablemente si retrocedes unos mil o mil quinientos años, la única cultura del planeta donde casi del 90 al 95% de las mujeres sabían leer y escribir es la India. En ningún otro lugar sucedió esto en este tiempo. La educación es muy, muy reciente para la mujer en el resto del mundo. Les cuento a todas las damas recién educadas. Pero la educación formó parte de las poblaciones tanto de hombres como de mujeres en la India. Durante mucho tiempo lo que cambió en los últimos 600 a 800 años, por las aberraciones que le sucedieron a esa cultura, y hace unos 150 a 200 años, llegó una aberración más organizada donde los ingleses intentaron educar a los indios de la manera que ellos querían. Muy claramente lo definieron, no tenían ambigüedad en lo que querían. Dijeron, pueden ser de piel marrón, pero deben pensar como nosotros, sus valores deben ser los nuestros. Así procedieron. El sistema escolar fue muy, muy cruel. Cosas similares les han sucedido en Estados Unidos a los nativos americanos. La educación inglesa fue un sistema cruel: de intentar contener a un niño en una habitación y golpearlo durante 12 años con una basura que no significa nada para él. Yo escapé. Entonces esto sucedió en la India, en una escala y una organización mucho mayor que la forma en que sucedió aquí. Entonces cuando esto sucedió, ¿cuál era su intención al educar a la población india? Lo único que querían, encontraron que los indios eran muy buenos con las matemáticas, con los idiomas, porque todos hablaban cuatro o cinco idiomas, podían aprender cualquier idioma fácilmente. Y son muy buenos sin usar ni siquiera los dedos, sin usar papel. Incluso hoy en día es cierto, creo que la generación actual lo está perdiendo por completo debido a los gadgets. De lo contrario, mientras crecíamos, incluso hoy, podemos contar cosas, multiplicar cosas, dividir cosas en nuestra mente sin usar ningún otro instrumento. Entonces encontraron esto muy valioso, pensaron, estos tipos eran muy buenos dependientes y contadores para el servicio de su majestad. Porque la ambición, la ambición era conquistar el mundo entero. Y necesitas gente muy dócil, honesta, trabajadora, que nunca se revele, que no tenga sed de sangre en ellos, que sean muy tranquilos, que nunca organice revoluciones ni nada. Simplemente harán su trabajo. Los ponen en esclavitud, ellos pensarán, este es su karma, y simplemente harán eso también. Bueno, cuando vieron esta actitud, pensaron de todas las naciones que habían colonizado en esa época, la India parecía un lugar ideal para educar y asegurarse de que toda esta empresa de cómo llamará esto, toda esta empresa del imperialismo estará a cargo de indios y lo tuvo. Incluso una gran parte del ejército británico, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, eran soldados indios que peleaban por 50 paisas al día. ¿Lo entiendes? Ni siquiera les daban zapatos, solo traían sandalias. Yodipuris indios y estaban en las trincheras en Francia. Y casi 150 mil hombres perdieron sus dedos de los pies y los pies porque estaban en temperaturas heladas, sin zapatos. Así que encontraron, a pesar de eso, pelearon con la mínima comida porque les dijeron que tenían que pelear, porque esto está ahí en la India, si tomas algo de alguien, los indios de hoy en día tal vez lo estén perdiendo, pero en general, tradicionalmente, es conocido como he comido algo que me diste, eso significa siempre haré lo mejor por ti. Imagina que me diste la comida de un día, eso es todo. Solo un día me alimentaste en mi vida, siempre recordaré eso y siempre te serviré de la mejor forma posible por esa sola cosa. Así que esto se llama Namak, he comido la sal de tus manos. Por esto viene el entendimiento de Runanoanda, si he tomado sal de tus manos, eso significa, somos uno. Así que usaron esto de gran manera y educaron a los indios de la forma que es necesario para llenar todos los puestos de oficina y contabilidad en todo el mundo, lo cual cumplieron muy bien. Pero en este proceso educativo lo más importante es la obediencia, no la inteligencia, ni el ingenio, no el despliegue del genio individual. Es la obediencia. Debes obedecer. De lo contrario serás castigado. Esto lo trajeron. Tal vez en la generación actual, de acuerdo con las leyes de la India, no puedes golpear a un niño en la escuela. Pero cuando estábamos creciendo, ¿por qué debería contarte todo esto? No creo. Sabes, casi todos los días. Nunca volví a casa sin ser golpeado por algo. Así, así, a veces se volvían crueles, así en los nudillos. Así que iba allí solo cuando era absolutamente necesario, porque... ¿Qué? ¿Qué intentan hacer? Así que... Este sistema educativo se transformó ligeramente en los años 50 y 60, un poco de cambio pero no tuvieron el coraje de cambiarlo totalmente, porque cambiar todo un sistema puede llevar al colapso. No tenían los medios, el dinero y las finanzas para hacerlo. Me alegra, aunque tomó tanto tiempo, al menos ahora está sucediendo. Siento que debería haber sucedido mucho antes. Podríamos haber hecho esto en los 90, pero llegó en 2020 y ahora estamos haciendo cambios. Si me lo preguntas personalmente, aprecio mucho los cambios que han ocurrido, pero no estoy satisfecho porque me gustaría cambios más drásticos. Lo primero es liberar a los niños de esta tiranía. Todo el mundo habla de, incluso anteayer estuve conversando con un ministro, bueno, si un niño va a la granja con su padre, y aprendí a trabajar en la granja. Esto se llama trabajo infantil. Y el padre puede ser arrestado. Porque se llevó a su hijo y lo hizo trabajar allí. Pero la escuela es un trabajo horrible. En mi experiencia lo fue. Ahora estamos intentando crear escuelas que no se sientan como un trabajo. De lo contrario... Y es un trabajo tiránico porque en este momento me dices, aprende este idioma, solo estoy empezando a leer y entender. Tong, tocas una campana y dices, de repente aprendo matemáticas y Tong aprendo química, Tong aprendo física. Y Tong, un estúpido, viene y me dice, educación moral. Bueno, esto es una tiranía de la peor clase, a tu antojo. Tratas de cambiar y desplazar el enfoque del niño de esto a aquello, de aquello a esto. ¿Piensas que esto es una maldita escuela? Es una maldita fábrica que no produce nada significativo. Esta es una fábrica diseñada para alimentar a otras fábricas. Todo el sistema educativo está diseñado, por desgracia, para atender el motor económico que está funcionando, que es tu interés personal, no el interés del niño. La educación debe ser sobre el florecimiento de un ser humano en su totalidad. Bueno, esto puede sonar demasiado idealista. ¿Somos capaces de hacer esto en la nación? ¿No deberíamos producir contadores? ¿No deberíamos producir ingenieros? ¿No deberíamos producir ciencias médicas? Sí, deberíamos. No lo estoy cuestionando. Dime, a la edad de seis o siete, ¿tratas de entender cómo... Digamos, ¿cómo el hidrógeno y el oxígeno se unen y se convierten en agua? Dime, ¿realmente entendiste o solo empezaste a creerlo? Así que estás propagando una nueva religión. Nadie entendió cómo... Dos partes de hidrógeno y una de oxígeno se convirtieron en agua a la edad de siete u ocho años. Incluso ahora no lo has entendido en lo que a mí me respecta. Yo no lo he hecho. Así que solo empiezas a creerlo. Así que si todo lo que quieres hacer es propagar una nueva religión que no te lleva a ninguna parte, bueno que te vaya bien. Por lo menos ahora se hace un esfuerzo para que esto sea más relajado que lo que se dice en la escuela no es absoluto. La escuela proporciona un ambiente para que el niño interactúe con su propio grupo de edad y también desarrolle una sed de conocimiento. Esto es todo lo que debería hacer una escuela. Inyectar un nuevo nivel de sed de saber algo nuevo cada día, nuevo. Y por supuesto, la información y otras cosas están disponibles. Especialmente hoy, en el mundo de hoy, donde la información está en todas partes, la propagación de la información no es más una escuela. Una escuela debe convertirse en su mayor parte en un lugar inspirador. La información está disponible en todas partes. Lo que la sabiduría humana no pudo hacer, parece que lo está haciendo el virus. Ahora de repente todo el mundo entiende. He estado hablando de esto incesantemente durante los últimos 10 o 12 años. Es hora de... No se enseña nada en la escuela. El único propósito en nuestras escuelas es así. No tenemos maestros capacitados, solo personas bien educadas, que se comportan bien, que son cultas, que crean una atmósfera de inspiración y sustento para que no tomen las cosas equivocadas, que no tomen nada que sea perjudicial para su vida. Esa es toda la preocupación. El resto lo déjalos crecer. En primer lugar, estas palabras que se han implantado en la psique humana y en los idiomas es muy es solo en Estados Unidos que escucho esto. Cuando le pregunto a la gente algo sobre sus antecedentes, dicen: fui criado como judío, fui criado como católico. ¿Por qué está siendo criado? Solo el ganado es criado. Los seres humanos no deben ser criados, los seres humanos deben crecer. Si los seres humanos tienen que crecer, hay un cierto ambiente y atmósfera que es propicia para su crecimiento. Eso es todo lo que una escuela debe crear. Ahora mismo, si quieres que estas plantas florezcan, no vas allí y arrancas flores de la planta. Todo lo que haces es... Mantener la atmósfera en el suelo, agua, luz del sol, cualquier otra cosa que necesites, solo mantienes ese ambiente. La planta florecerá. No puedes hacer que florezca. Ahora mismo parece que la escuela quiere arrancar flores de la cabeza de la gente. O lo que sea. No, solo les interesa arrancar dinero de sus cabezas. Porque todo el maldito mundo se ha convertido en una economía, economía, economía. ¿De acuerdo? El sistema económico está aquí para servir a la humanidad. La humanidad no está aquí para servir al sistema económico. Creo que en ese sentido, sin faltar al respecto a la desafortunada pérdida de vidas y al sufrimiento que la gente está atravesando, nuestros corazones están con ustedes por eso, pero en términos de relegar, relegar el sistema económico a un nivel secundario, de ser algo primario, lo ha logrado de alguna manera este virus. Ahora mismo mantenerse vivo y saludable es más importante que la cantidad de dinero que tienes en el banco. Es un acontecimiento muy bueno para los seres humanos. Esto debería haber sucedido por nuestra propia sabiduría, que es lo que son estos centros donde nadie piensa en el dinero. Estamos viviendo de una manera en la que hay mucha gente que vive conmigo que no ha pensado en el dinero durante los últimos 10, 20 años, porque el dinero no significa nada para ellos. He desarrollado gente a mi alrededor que si pones una, ya sabes, les abres el Banco Federal, entrarán pensando que hay para leer aquí, ni siquiera es una biblioteca. Porque no significa nada para ellos, porque lo que el dinero pueda comprar no les importa. Por supuesto, todos comemos, todo esto está ahí, pero para eso no tienes que usar un motor económico tan horriblemente destructivo que solo está arrancando la vida de este planeta. Así que en esto, si quieres corregir esto, no se puede corregir paralizando la economía, solo se puede hacer transformando nuestro sistema educativo. Así que este esfuerzo es muy apreciado, en muchos sentidos es positivo, pero aún así, para mí, sigue viniendo de demasiado miedo. De forma controlada se está produciendo un pequeño cambio. Pero tal vez haya problemas prácticos, entiendo eso, porque en la India millones de niños, probablemente alrededor de... Si solo en Tamil Nadu... Hay unos 15 millones de niños en la escuela, creo. No, lo siento. No, eso está mal. En Tamil Nadu, en las escuelas públicas de Tamil Nadu, hay un millón de niños en las escuelas públicas. Hay una cantidad similar en la escuela privada, así que aproximadamente tal vez alrededor de 2.2 millones de niños en Tamil Nadu. En todo el país, en 28 estados, debe haber por lo menos entre 70 y 100 millones de niños en las escuelas si los llevas hasta la secundaria. Probablemente hasta 100, 120 millones de niños están en la escuela. Así que los cambios que hagas para una estructura tan grande tendrás que hacerlos con cuidado. Pero yo solo espero, también he dado mis ideas sobre la educación, lo que debe suceder. Y esperamos que de manera calibrada se produzcan más cambios en los próximos años. Porque para absorber estos cambios... Para que muchas escuelas absorban estos cambios, para crear el personal necesario, para crear la siguiente infraestructura necesaria, pueden pasar dos, tres años antes de que puedan implementar los cambios que han hecho, que son significativos. Un cambio importante que ha ocurrido y que es bueno es que los niños pueden seguir la educación, pueden romperla y de nuevo pueden volver, algo que ya existe en este país, creo, pero por lo demás, en la India, si rompes tu educación, estás acabado. Ese es el fin de tu educación, nunca más vuelves. Así que ahora hay opciones para que puedas tomarte un descanso y de nuevo puedas volver. Pasaste por una pequeña locura durante un año, así que lo dejaste, pero ahora de nuevo has entrado en razón, quieres volver a la escuela, esa posibilidad se ha abierto, lo cual es algo grandioso, es un cambio muy significativo. Esto aliviará a estas 28 personas que dicen no sé de dónde vienen estas estadísticas. De todos modos, un cierto número de niños se están suicidando incapaces de soportar la presión, porque en la India si obtienes el 99% en tu examen, tus padres te preguntarán, "¿Dónde está el otro 1%? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste con ese 1%?". Así que la presión del rendimiento donde en la Universidad de Delhi, muchachos que obtuvieron el 100% no consiguen cupos para carreras profesionales, porque hay tanta gente que saca el 100%. Así que esencialmente el aspecto más significativo de este cambio que se produce en la política educativa es pasar del aprendizaje rutinario a una forma más creativa de pensar y de aplicarse, lo cual es muy significativo. Creo que es un buen cambio. ¿Podemos hacer que todos estos cambios sean efectivos en su totalidad para todos estos 100 millones de niños y más? ¿Al instante? No lo creo, pero llevará tiempo. Es una buena estrategia. Yo esperaba un poco más. Una de las cosas que quería del gobierno que he estado proponiendo, especialmente para la educación secundaria, es liberarlos, dejen que los particulares hagan lo que quieran. No controlen las escuelas privadas. En las escuelas públicas ustedes deciden qué enseñar. Eso depende de ustedes. Pero las escuelas privadas, libérenlas. De tal manera, de hecho, les dije esto a los líderes de la nación. Dije, miren, enseñaré tonterías y cobraré un millón. Pero a los padres les encanta, a los niños les encanta. ¿Cuál es su problema? ¿De dónde viene esto? ¿Qué? La administración empieza a pensar. Ustedes aman a los niños más que a los padres. ¿De dónde viene esto? ¿Que a ustedes les preocupa el bienestar del niño más que a los padres? Bueno, hay padres ignorantes, pueden inducirlo a todo tipo de cosas y esa cantidad de protección debes dar. Pero no debes asumir que hay muchos padres que llevarán a los niños por el mal camino. Si beben, los inducirán a beber. Si se drogan, los inducirán a drogarse. Cualquier compulsión que tengan, iniciarán a sus hijos en las mismas compulsiones. Y hay un gran número de padres que esclavizan a los niños para su propio... Mira, no todos los padres son completamente honestos. Muchos padres han esclavizado horriblemente a sus propios hijos. Así que en ese sentido el Estado tiene que ser activo y vigilante al respecto, eso se entiende. Pero aún así, lo que digo es más fácil de decir que de hacer. No intento decir que estén equivocados, todo lo que digo es, debemos continuar cambiando. Esto no es como si se hubiera hecho un cambio absoluto y hubiéramos logrado algo. Debemos continuar cambiando. Cada pocos años debe haber más y más relajación. La educación debe convertirse en una lección alegre. No en un extrusor compulsivo del que hay que salir en cierta forma. Eso tiene que ocurrir en todas partes del mundo. En la India es necesario porque es una población masiva. Necesitamos traer una posibilidad donde la educación construya hermosos seres humanos, no soldados. Bueno, los soldados. Se han vuelto necesarios en el mundo solo porque hemos creado un mundo lleno de confrontación. Al menos dentro de la sociedad dada, podemos evitar a los soldados. En las fronteras nacionales, desafortunadamente, todavía necesitamos soldados. Esto también seguiría si la disparidad económica en el mundo se iguala en gran medida, ya sea que todos suban o que todos bajen. De una manera u otra, si desaparece la disparidad económica, verás que las fronteras nacionales no significarán mucho. Eso tiene que suceder, pero estamos haciendo todo lo posible para que eso no suceda rápidamente, porque el imperialismo se está practicando de muchas maneras, de muchas maneras más útiles que antes. Y se están desarrollando nuevas formas de imperialismo en varias partes del mundo. Así que la evolución del ser humano individual es lo más importante. Aquí es donde la educación es vital, que es la evolución de los seres humanos individuales en este planeta. Pero ahora mismo, la gente educada en este mundo, en los últimos 200 años, si lo miras, la gente educada ha sido la gente más cruel del planeta. La gente educada ha sido la gente más destructiva del planeta. Incluso ecológicamente son solo las personas educadas las que están destruyendo este mundo. Las personas analfabetas no están haciendo esas cosas. Incluso ahora es solo en las ciudades de la India la gente razonablemente educada, la que es una gran amenaza de virus. La población rural de todos modos mantiene la distancia social. En Tamil si lo miras, esta es una cultura en el sur de la India. Cuando alguien habla con alguien, hablan así. Siempre eran conscientes que tu respiración no debería tocar a alguien más. Ahora, mírense todos ustedes. Pero de vez en cuando te gustaría levantar esto y toserle a alguien por tu libertad para toser en la cara de alguien. Ya sabes, esto se está, se están haciendo protestas. ¿Por qué no puedo infectar a alguien? Así es como sucede el mundo. El virus debe, ya sabes, realizar intercambios. Todos sabemos biológicamente, así es como sucede. La vida microbiana necesita hacer intercambios. Pero no tienes que ser un participante activo en eso. De cualquier forma sucede. Y no tienes que contagiar un virus que es destructivo para la vida de alguien. Bueno, esto es lo que significa. La gente educada del planeta debería volverse la población más responsable y consciente del planeta. Ahora mismo, desafortunadamente, nuestros sistemas educativos no han construido esto. Las generaciones futuras, esto es hacia lo que debemos apuntar, siempre que los creadores de políticas en la India vean esto como un cambio calibrado que seguirá cambiando durante un tiempo. El cambio actual está bien para mí porque entiendo la amplitud, no es ideal los cambios, los pequeños cambios. Algunos son cambios significativos, pero entiendo el tamaño de la maquinaria educativa. Un cambio repentino puede hacer que colapse totalmente, porque primero tienes que enseñarles a los profesores cómo ser. Cuando no saben cómo ser... Cambiar de repente el sistema educativo puede ser un proceso desastroso. Entonces cambian a cuotas, eso es lo que estoy pensando. Eso es lo que estoy pensando, cambian a cuotas, cada pocos años habrán cambios y cambios. Esto tiene que suceder. Nadie debería creer esto. Estos cambios que se han hecho son absolutos y perfectos, no lo son. Creo que nuestro tiempo se acabó. Me recuerda. Nunca entendí por qué, pero estaba bien para mí. Mira, cuando terminé el colegio, que son 12 más 3, 15 años de educación, había estado en tres instituciones diferentes. Una puedo culpar a mi padre, porque trabajaba para los ferrocarriles indios y lo transferían un poco. Esa es una de las causas, pero incluso cuando nos quedamos en una ciudad, aún así yo cambiaba cada año. Esto sucedió. Un día, Shankaran Pillai solicitó un trabajo. Entonces el entrevistador miró esto y dijo, hizo muchas preguntas que todas las respondió correctamente. Luego dijo, has dejado más de... 15 trabajos en tu carrera. Solo tienes 40 años de edad. Dejaste 15 trabajos. ¿Por qué es eso? Shankaran Play dijo, yo nunca dejé ninguno de ellos por mi propia intención. Eso también fue así para mí. Nunca quería dejar una escuela por alguna razón. Me ponían en otra escuela y en otra escuela y en otra escuela. Bueno, creo que también hemos anunciado este Sadhguru Exclusive. Creo que ya ha salido la publicidad, ¿verdad? Así que este proyecto saldrá pronto, lo más probable, en el mes de septiembre. Con suerte lo lanzaremos para el 23 de septiembre. Pero por las limitaciones de la plataforma tecnológica, si deseas estar en él, debes hacerlo rápidamente. Creo que la preinscripción ya está abierta. Debes descargar la aplicación. Sadhguru, y estar preparado para experimentar Sadguru Exclusive muy pronto. Así que, ¿qué significa Sadhguru Exclusive? Bueno, la vida tiene muchos, muchos, muchos aspectos. Entre estos muchos aspectos, algunos son necesarios para todos. Algunos son esenciales para todos. Ahora todo el mundo tiene que respirar. Todo el mundo tiene que comer. Pero que todo el mundo necesite un tipo de comida en particular o no, si pueden digerirlo o no, es algo cuestionable. Entonces, en ese sentido... Hay una gran cantidad de material existente y estamos. estoy mirando porque he llegado a un punto en mi vida. estoy viendo cómo. tanto como sea posible que todo lo que se pueda articular, todo lo que pueda demostrarse de alguna manera, queremos publicarlo, registrarlo para la posteridad. Esta es una ventaja que solo. Tenemos en el siglo XXI entre las muchas desventajas que tiene el guru en el siglo XXI. Esta es una gran ventaja, sobre todas las demás generaciones de gurus, porque. porque ahora si no funciona ahora, puede que funcione mañana. Entonces, como parte de esto, estamos haciendo eso. Pensamos que le daríamos esto solo a aquellas personas que aspiran a tales cosas, que no se confundirán. Porque se exploran varios aspectos de la vida, sin quizás matices sociales, varios aspectos del misticismo, del proceso espiritual y del gurumismo de muchas formas diferentes. Entonces, estamos abriendo esta cosa exclusiva, por favor, búscala. Si deseas estar allí o no, es tu elección, pero. Estamos configurando algo exclusivo. Estará disponible en la aplicación Sadhguru, pero habrá una especie de restricción de entrada para garantizar que solo aquellos que deseen estar allí estén allí. भूतभूत भूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भ शम्भ महादेवा